Bueno, buenas tardes. Estamos acá en lo que es esas actividades que está realizando el Museo Malvinas todos los viernes, con todas las trabajadoras, trabajadores. Es una la intención es poder participar y que conozcan las distintas miradas y las distintas tareas que vamos haciendo, no solamente de lo que tiene que ver con nuestra historia, sino con la investigación científica y con lo que es la actividad y lo que desarrolla el Museo Malvinas. Y cada tanto tratamos de darnos también, gracias a lo que significa las comunicaciones, un gusto en lo que es la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, esta pertenencia que tenemos y que de alguna forma queremos hablar. Quiero agradecerle a Juan Rattenbach, que es el que está a cargo de estas charlas, por darme este espacio, que van a continuar. Junio va a ser un mes intenso también en lo que tiene que ver con nuestra bandera, con Manuel Belgrano y con lo que es el aniversario del Museo Malvinas y particularmente con lo que es el 10 de junio, ¿no? Ese día que marca nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Pero hoy estamos con un amigo muy especial, con Pedro Saborido, un hombre que ha hecho radio, televisión, que fue productor, que es guionista, que ha trabajado y ha escrito textos maravillosos para Tato Bores, que ha trabajado con Pedro o Peter Capusotto, con Horacio Fontova, es decir, que ha marcado un camino, un estilo y una profundidad en lo que tiene que ver con nuestra filosofía cotidiana. Yo a Pedro lo conozco hace más de 30 años. Estaba en una radio por la calle Mansilla, yo estaba en Radio del Plata, y nos empezamos a cruzar, trabajamos juntos, él estaba junto a otro grande de lo que tiene que ver la comunicación. Y fuimos y le propuse trabajar en la Bienal de Arte Joven en el año 91, cuando Puerto Madero todavía estaba cerrado, era baldío, y ahí pudimos hacer una actividad que fue importante y que marcó un tiempo también en lo que es la comunicación y lo que significó esa historia de lo que es la pertenencia y la identidad. Trabajábamos con la Lomir en el equipo de trabajo, con María Rosenfeld, con Ulanowski Isaac. También estaba Maika, y realmente fue un tiempo maravilloso en lo que pudimos compartir y conocernos y mantener esta amistad que perdura en el tiempo. Y había algunos mensajes que recibíamos cuando planteábamos la propuesta de charlar, ¿qué nos pasa con Malvinas? ¿Por qué Pedro Saborido? Un día Pedro me convoca porque está con un proyecto, con un libro, que quizás lo cuente en la charla. Nos encontramos cerca de Plaza de Mayo y llegamos. Nos encontramos 45 minutos más tarde de lo que era el encuentro. Estábamos apurados, nos teníamos que ir y me propone que lo acompañe hasta la estación de subte de Catedral. Eran 4 cuadras y empezamos a charlar sobre Malvinas, sobre su proyecto y sobre la visión de lo que teníamos como Malvinas. Esa charla después dijimos, bueno, vamos hasta la estación 9 de julio, vamos hasta Tribunales, a Callao, Facultad de Medicina, recorrimos todas las estaciones de la línea D y terminamos tomando un café y charlando 3 horas más sobre Malvinas y a partir de ahí empezamos a trabajar en un proyecto que me propuso, que es un conversatorio sobre Malvinas, creo que tenemos más de 10 horas grabadas y realmente me parece que es importante entender qué nos pasa a Malvinas más allá de lo que tiene que ver con el 1982, con nuestra historia, con nuestros reclamos, con la política, sino con las cosas cotidianas. Esa pertenencia de Malvinas que es transversal, que pasa por los sectores de mayor militancia. Con los excombatientes, con los partidos de izquierdas, con los partidos de derechas, con las fuerzas armadas, pero también con las hinchadas de fútbol, con los cantantes de rock, con los jóvenes, con los sindicatos, o cuando uno va hasta y paga el peaje, ve a los trabajadores en el peaje con sus remeras y su pertenencia y su identidad y su identificación con la causa Malvinas, pero también hay otra Malvinas que es la mirada anglosajona, esa mirada que también tiene sus contradicciones y que me parece que es importante analizar. Y hoy hablamos, porque nos propusimos durante todos estos días a la medianoche unos encuentros para empezar a conversar, Pedro, y te agradezco mucho esta alternativa, esta posibilidad de estar dialogando en esta actividad que hace el Museo Malvinas, sobre que Malvinas es una causa que de alguna forma abarca a una gran parte de la sociedad. Algunos por corrección, porque corresponde, y otros por convicción, por militancia, por afecto, por identidad. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo analizás esa perspectiva? Bueno, primero, bueno, gracias, Edgardo, y gracias a Camila y a toda la gente que nos ayuda a conectarnos en esta época, a conectarnos y a conectarnos con la tecnología. Sí, a Javier Altieri, que también está trabajando activamente, perdón. Hola,
Bueno, a ver, cuando siempre hablamos hay como, me parece, como dos miradas claras, o varias miradas sobre Malvinas, pero hay un pequeño estadio que tiene que ver con la corrección sobre la causa Malvinas, pero no la convicción. Cuando digo la corrección es que corresponde, sabemos, hubo una guerra, hemos pasado por esa situación traumática. Están los excombatientes ahí dando cuenta de esa historia. Pero siento muchas veces que no es una causa que en lo cotidiano sea una de las estrellas de Belén de la aspiración del pueblo argentino. Porque me parece que gran parte de la sociedad no es que no la sienta, ni siquiera que esté en contra, sino que le es indiferente. Me gustaría usar la palabra indiferente como la más suave y elegante para describir una situación de algo que muchas veces se recuerda a partir de una fecha y entonces sobrevuela por un momento. Y lo que decís vos, ¿no? Mientras la memoria de la causa de Malvinas también está en ese cotidiano de una remera de alguien, ¿no? Por lo menos esos mínimos hilos en la bandera de una hinchada o en el trabajo de Daniel Filmus, el trabajo tuyo o el trabajo de los excombatientes. Pero hay una parte donde lamentablemente siento que no termina nunca de conectarse, como que hay urgencias de la Argentina y urgencias de la sociedad que hacen que nunca pueda plenamente conectarse con esa causa. Lo digo yo como parte de esa generación de Malvinas, no fui a la guerra, pero sí soy de esos años, soy clase 64, soy justamente la clase posterior a las dos que fueron, ¿no? Y ayer, el otro día recordábamos con Gillespie esos días en donde uno iba al sorteo del servicio militar, ¿no? Una situación inaudita pensada hoy, ¿no? O sea, la mañana en el colegio, esperando por Radio Nacional la transmisión de un sorteo, el sorteo de qué te iba a pasar el año siguiente, ¿no? Estábamos en la secundaria, íbamos a ver y sacábamos número alto, número bajo, una situación muy rara de explicar a los pibes hoy. Es decir, ¿sabés que en una época te sorteaban y sacabas un numerito, te mandaban a Marino, te mandaban a que mandaban, lo mismo que el servicio militar, ¿no? Entonces, parece tan lejana como parece geográficamente lejana Malvinas por el hecho de que sentimos que las cosas ocurren cuando ocurren en Buenos Aires, ¿no? Este diseño de país que paradójicamente y no casualmente viene ese desarrollo inglés. Y del unitario antes, en donde Buenos Aires es la cabeza de todo, y entonces todo queda lejos de Buenos Aires, ¿no? Y lo que ocurre en Malvinas ha ocurrido en Malvinas, no ha ocurrido en la Argentina. Y como gran síntesis de eso, siempre yo recuerdo el tema de Charly García, ese contacto con la realidad de Malvinas, no solamente cuando era casi una gesta que ocurría en los diarios y en la televisión y en las colectas, sino cuando aparece la idea del bombardeo a Buenos Aires, ¿no? Y el miedo, tan bien expresado por Charly García, poniéndose en la carne precisamente de un porteño que en ese momento estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de que no bombardeen Buenos Aires, ¿no? Mientras el conflicto estuviera allá, en Malvinas, en ese lugar lejano, las hermanitas perdidas, mirá, ¿no? Sí, pero la contradicción, Pedro, ¿no? Porque en el 82 la única ciudad que no hacía simulacros de apagones por el tema de los bombardeos era Buenos Aires. Y hoy Buenos Aires es el centro de los bombardeos, en tal caso con un tema tan delicado como el coronavirus. Es decir, cómo la historia por ahí marca esas situaciones de la historia y que hoy que tenemos, y uno se siente a veces en paralelo con muchas cosas que por ahí pasaban en Malvinas, en lo colectivo, en este acompañar, en este estar como sociedad, en entender que tenemos una causa en común por la cual hay que luchar, esta reivindicación hoy a los médicos, a las enfermeras, a las médicas,
a los enfermeros, a los trabajadores y trabajadoras que están dando su vida y que están prestando ayuda en aquellos que están preparando los hospitales de campaña, en todo lo que significa esa estructura que uno ve hasta las propias Fuerzas Armadas participando. Y que de alguna forma uno lo que siente es que justamente hoy sí se está bombardeando Buenos Aires desde esa perspectiva de lo que es la centralización. Cuando uno ve el ferrocarril, cómo fue construido, cuando uno ve las variedades de carnes que tenemos como consumo, lo que significa la penetración cultural de lo que es a lo largo de la historia, que tiene mucha más fuerza quizás la penetración cultural británica que la española, la italiana, por estos tiempos aún y perdura, me parece que marca justamente esas contradicciones y eso que vos estás planteando. Sí, porque vos precisamente te dabas cuenta en ese momento que todo, como ocurre en Buenos Aires, hoy la mitad del país pareciera que, o más de la mitad, estuviera en la zona de AMBA y está taponado el resto porque todo confluye en Buenos Aires. Es decir, hay evidentemente una necesidad de restablecer un otro modelo y otro diseño de país, ¿no? con economías regionales, con una redistribución, quizás también un proyecto de un país para vivir mejor. Y esto lo demuestra, ¿no? Incluso en esa idea de Alberto Fernández, ¿sí? Haciendo esos gabinetes, esas sedes provisorias, estaba la primera idea de diseñar el país de otra manera y no de este que es todavía herencia del unitarismo y de a su vez también del diseño inglés. Todo confluye acá e incluso hoy confluyen los la pandemia, ¿no? Y te tiene como taponado al resto del país. Ahí lo que vos decías, yo pensaba siempre cuando Charlie cantaba No Bombardeen en Buenos Aires, era finalmente que el miedo llegaba, ¿no? Que el miedo estaba ahí en la puerta. Ya no era la épica de los que tuvieron que ir y uno alentando y llevando las barras de chocolate o la comida a los festivales, sino precisamente que en ese momento todo podía terminar cuando bombardearan, como decíamos hoy, charlábamos, ¿no? Bombardeando Buenos Aires, terminás con gran parte de la Argentina en segundos, porque acá está el centro financiero, político, económico, lo que vos decías del Chocón, ¿no? Estas cosas en donde no tenemos una política de defensa muy clara. Y entonces ahí me apareció esa vez ese sentimiento donde realmente estábamos, muchos descubrimos que eran las Malvinas con la guerra de Malvinas. No formaba parte del discurso habitual. Se sabía siempre el reclamo que iba por abajo, los pequeños avances y retrocesos. Pero el gran hito por el cual nos despertamos sobre Malvinas, donde muchos de nosotros de mi edad descubríamos quién era Rivero, por ejemplo, cómo era la historia de la ocupación, fue a partir de ese hecho, que quedó para mí como un gran hecho traumático porque forma parte de algún lugar, en algún lugar, más allá de la reivindicación clara, de la historia de una decepción, ¿no? De la historia de una decepción argentina. No de la gran decepción argentina, porque alguien lo puede ver así, como que en toda la Argentina es una decepción, sino como un momento más. Y ese momento de decepción creo que lleva el día de hoy la dificultad de poder recordar la sensación de fracaso, de frustración, la sensación de estar un día apoyando en la plaza una gesta y no al dictador de turno, sino apoyando la gesta del Malvina, y luego en esa misma plaza, una semana después, ser gaseados y apaleados, ¿no? Cuando todo se vino en banda. Pedro, cuando veces, perdón. Sí, no, porque perdón. Cuando te escucho y pienso que lo que es, algunos amigos dicen la malvinidad, esa pertenencia que tiene el pueblo argentino con la causa Malvinas. No hay una ciudad que, por más pequeña que sea, que no tenga una plaza, una escuela, una calle, un monolito, un homenaje a los caídos. Claro, pero a veces... Pero a la vez, perdón, ¿no? Y a la vez, es decir, tenés la otra Malvinas que es la de la cuestión, lo económico,
la base militar en Monte Agradable, lo que significa nuestros recursos naturales, esa pesca que está depredando nuestro mar austral y que de alguna forma vos sabés que se están llevando 167 mil millones de dólares del año 83 hasta la Bueno, actualidad pero y. por eso lo que estábamos hablando, hay un plano que puede ser hasta simbólico, si querés, pero hay un plano práctico o que tiene que ver con el bienestar. O sea, Malvinas no solamente es el pasado y la guerra, sino también es el futuro de un bienestar también posible. Lo acabas de decir vos, nadie lo mide en esos términos, muchas veces o se niegan esos términos. Cuando el macrismo, cuando Macri empezó a dejar a Malvinas de lado por una cuestión de gasto, vos fíjate los niveles de eficientismo a los que nos lleva el neoliberalismo, por lo cual mucha gente empieza a denegar una causa en Malvinas con el argumento simplemente de que trae gastos. O sea, Malvinas trae gastos, ¿no? O sea, lo mismo que se podría aplicar a un servicio de catering, el neoliberalismo lo pone dentro de tu alma, porque nosotros sin querer nos vamos volviendo, somos el capitalismo, lo tenemos adentro, vivimos con los miedos de perder el trabajo, vivimos con el miedo al futuro, vivimos con las incertidumbres y constantemente nuestras conductas y nuestros miedos responden precisamente a estar dentro de esta máquina. Entonces vos podés llegar en un momento a aceptar de la misma manera que aceptás que se cierre el CONICET o se reduzca el CONICET porque trae gastos. En un momento tuvimos un presidente, y ese presidente cuando habla de esa manera, sabe que repercute en un sector de la sociedad. Hay un sector de la sociedad que está dispuesto a pensar que una causa como la de Malvinas termina siendo molesta, termina trayendo gastos. Es este constante olvidar, ¿no? El olvido de la dictadura, el olvido de Malvinas, se trata de lo mismo, es el mirar hacia adelante, no hacerse cargo de la justicia. Entonces, vos fíjate, hay una cosa que siempre me imagino con respecto a Malvinas, que es, ¿cómo sería explicarlo en los términos precisamente que puede entender un CEO de una multinacional? Y por ahí lo explicás en esos términos y vos podés dar cuenta de que si tenés, decí de nuevo la cifra, porque es impresionante. Sí, uno ve una base militar que es la estructura mayor que tiene la OTAN en el hemisferio sur, que tiene un control de los pasajes bioceánicos, lo que significa nuestro mar austral, lo que tiene que ver nuestros recursos hidrocarburíferos, pero también hay un tema que no es menor y que es el objetivo fundamental que tiene el Reino Unido en esa base militar, que es la mirada hacia la Antártida y los recursos naturales. Si vos ves el continente blanco, desde arriba, del otro lado tenés a Oceanía y Australia como parte también de esa estrategia de poder tener no solamente los recursos naturales, los hidrocarburos, la investigación científica que se está haciendo, sino el agua dulce, la mayor reserva de agua potable. Entonces, cuando hablas desde que se están pagando y que hoy en nuestras islas es el segundo lugar con mayor ingreso per cápita del planeta, después de Luxemburgo, por las regalías pesqueras, que es un dinero que se podría haber invertido en cuántos hospitales de campañas, cuántos planes alimentarios, cuántas escuelas, cuántos recursos que se podrían haber hecho y cuánto menos dinero se hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional y que de alguna forma está ahí. Entonces está la cuestión mística, la cuestión del afecto, la cuestión de la pertenencia, pero Macri decía que mantener las islas sería muy caro y que Malvinas sería un déficit adicional para el país, porque él decía que el continente tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados y las Islas Malvinas tan solo 12.000. Y no es realidad, porque nuestra plataforma marítima austral es mucho más amplia y más generosa que el propio continente. Entonces, desde esa perspectiva, hay que mirar hacia futuro y lo que significan todos esos recursos naturales que se ha perdido. Por eso siento, y cuando hablábamos también en estos días, vos decías que ves a Malvinas como un rescate colectivo. Como algo que puede dar esa alternativa a la comunidad. No hay un tema quizás dentro de lo que tiene que ver las distintas miradas y los distintos sentimientos que pueda unir de alguna forma en un debate tan profundo como es la cuestión Malvinas, más allá de aquellos que lo miran con indiferencia o que plantean esta mirada de un expresidente, Es ¿no? que hay el tema es cómo vos desarmarse esa causa cuando es una causa que puede ser de unidad. O sea, vamos a ver, vamos a hacer un esquema simple de aquello que nos puede unir o no. Vamos a suponer
que tenemos un cordobés hincha de, siempre doy el ejemplo con cordobeses, espero que me disculpen. Hoy justo hablábamos de que uno imagina que el centro del país es Córdoba. Córdoba, y no lo es, ¿no? Porque nosotros tenemos negado el territorio de la Antártida. Y el mapa bicontinental, la semana pasada justamente ¿no? hablamos en estas charlas sobre la importancia del mapa bicontinental. El centro del país es Ushuaia, es la provincia de Tierra del Fuego, que también tiene jurisdicción sobre nuestras Islas Malvinas. Y hay un mapa, y hay un reconocimiento hasta de las propias Naciones Unidas en marzo del 2016 que reconoce que hay una superficie mayor a la que se pretendía, y que fue reclamo de la Argentina, en lo que tiene que ver la plataforma marítima austral, y que de alguna forma marca todos esos recursos naturales que tenemos que empezar a trabajar, a mirar y a plantearse como una alternativa política. Por eso está, de alguna forma, cruzado por distintos matices, distintas situaciones, y que de alguna forma marca en ese punto o ese eje de por dónde pasa la causa Malvina, no solamente en lo afectivo, sino en lo económico, en nuestro reclamo, en lo que es la patria grande, la construcción que se hizo tiempo atrás de ese respaldo que había de las naciones de la región y que hoy ya no está. En Uruguay, el año pasado hubo 13 vuelos militares que aterrizaron. En Uruguay se hace una exposición de Expo Prado y van los habitantes de las islas a hablar pestes de la Argentina, de la usurpación que hicimos de nuestras de las islas. Es decir, habla de una situación terrible de injusticia en lo que significa nuestro reclamo, y de alguna forma fue por la falta de política de un Estado que estuvo ausente y que de alguna forma le dio esa alternativa a lo que significa no una reivindicación de un colectivo, porque como se plantea y lo bueno, planteaba... Pero vos lo mismo decir, una digamos, no poder tener una política de relación con Uruguay como para ajustar estos detalles, ¿no? Es que hay intereses económicos ahí que van más, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Cuando uno habla precisamente también de esa etapa anterior a la guerra, en donde todavía había un intercambio con los habitantes de Malvinas, en donde venían a estudiar en colegios argentinos o venían a veranear a la Argentina, ¿sí? De lo que ellos consideraban que no lo era. En realidad estaban dentro de la Argentina siempre. Y sin embargo, había una relación. Y vos contabas el caso de uno de los más, de los habitantes de Malvinas más, más fundamentalistas del odio hacia la Argentina, que es hincha de San Lorenzo. Sí, es hincha, ¿no? De San Lorenzo. Digamos, sí. el arraigo que tiene, que tenía. Pues el tema es que cuando uno ve que alguien está desarmando precisamente algo que puede provocar unidad, como lo que hace Macri, es que está tratando de que un sector de la sociedad se desentienda de esa causa. ¿Sí? Está negociando eso, está creando consenso dentro de lo que es el sentido común, digamos, infectado de neoliberalismo, donde la explicación de algo no es tenemos que tener plata para bancar las islas. No, es las islas no nos dan, no nos da para tener que bancarlas porque es un gasto, ¿no? De la misma manera que en una familia alguien dijera que no le da más de comer, no reconoce a un hijo simplemente porque no le puede, porque es un gasto, ¿no? Pero estoy usando una metáfora un poco brutal para esto, pero realmente es de un tamaño, de una brutalidad tal, ¿sí? Blindada a su vez por los medios, por muchos medios privados, de no poder, de tamaña animalidad, magnificarla al punto de darnos cuenta de que estamos tirando la mitad de una historia, que estamos tirando un montón de intereses de nuestra soberanía, simplemente por algo surgido de un Excel, ¿no? Entonces ahí vos fíjate que el tipo desarma algo de la misma manera que en esta operatoria vuelve a aparecer sobre la pandemia, la cuarentena, algo que en un momento une, porque es un enemigo común, porque es un adversario común, y rápidamente entonces aparece un sector que empieza a trabajar la idea de quebrar la cuarentena, empieza a crear un cuarentenismo y un anticuarentenismo, es decir,
aquellos que saben de qué se trata la idea de crear grietas, ¿sí? Precisamente, ¿cómo para qué? Para debilitar, para que te arrastren la marca. Hoy el problema no solamente es el coronavirus, sino también un montón de imbéciles infelices que tratan de aprovechar y especular con una real y genuina angustia que tiene la gente por temas económicos, por los encierros, por lo que está causando la cuarentena, de conectar ahí simplemente para generar bloques de oposición. Entonces, obviamente, para uno tiene que conectar con eso, y decir, mejor que conecte Edgardo Esteban o que conecte Alberto con aquel que está angustiado, no acusar al que está angustiado, que conecte Viñas, ¿no? Porque sabemos para qué conectan, desde esa historia personal, desde esa emoción. Entonces, si uno sabe que en un momento Malvinas se pone por arriba de muchas, es un factor de unidad también de los argentinos. Debería serlo, pero obviamente cuando lo talan de esta manera, ya te ponen una idea que puede ser de unidad, te la ponen. Vos fíjate que hay una gran contraposición con lo que sabemos de dos frases obvias. Vamos a trabajar con dos frases obvias. ¿Cuál es el libro, digamos, guía o simbólicamente el gran libro argentino? Martín Fierro, ¿no? Martín Fierro. ¿Cuál es la frase? Martín Fierro. ¿Y cuál es la frase que más conocemos de Martín Fierro, aún sin haberlo leído? Los hermanos se han unido. Exactamente, ¿no? Es decir, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero parece que ya lo que nos ha quedado es una especie de consejo eterno de lo que finalmente no hacemos. Y vos fíjate que una gran frase adjudicada a los ingleses, no sé si será de los ingleses, es la contrafrase, que es divide y reinarás, ¿no? Bueno. ¿Sí? Si a vos tenemos el divide y reinarás de los ingleses, que siempre te explican, bueno, Uruguay así fue. Sí, bueno, Lord Ponsonby, que era el representante que tenía el Reino Unido aquí, Lord Ponsonby. Y suena a Ponzoña incluso, ¿no? Sí. Lord Ponzoña, ¿no? Y sí. Bueno, y él fue mediador entre lo que fue la situación de conflicto con el Imperio de Brasil y lo que era en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y la mejor solución de ese conflicto por la banda oriental fue crear un tercer país, dividir para poder seguir manteniendo y controlando justamente todo lo que claro, era esta región. Y en estas obviedades que vamos de un lado al otro, que es la obviedad del dividir y reinarás, que sabemos que le puede pasar a un país o le puede pasar a un partido político, le ha pasado el peronismo cuando se divide, aparece esta gran frase de el Martín Fierro, que todo el tiempo nos está diciendo los hermanos se han unido, los hermanos, lo está diciendo todo el tiempo, te está diciendo los hermanos se han unido, lo está recordando todo el tiempo, está recordando que hay un adversario exterior, que dice los devoran los de afuera, ¿no? Y en medio de eso aparece alguien que dice, bueno, a ver, vamos a dividir esto en aquellos que apoyan la causa Malvinas y aquellos que ya totalmente infectado por un neoliberalismo que captura subjetividades y cuerpos, propone que algo trae gastos. Una gran lógica en donde nos tenemos que olvidar de la historia, de los muertos, de los excombatientes, nos tenemos que olvidar de toda la historia de Malvinas, de los reclamos, de todo ese dinero que podríamos tener para hacer mejor nuestra vida, simplemente porque en la primera mirada de algo el tipo dice trae gasto. Alguien le podría haber dicho, bueno, es una inversión a futuro, podría decir, pero no, es un eterno presente de administración y ajuste para un futuro que nunca va a llegar, ¿no? Entonces, Malvinas es una de las pocas causas que hoy pueden sobrevolar cualquier discusión, diferencia ideológica y política y partidaria y unirnos. Y también se la quiere desarmar, es decir, vos cuando desmalvinizás, desunís a la Argentina. Porque el efecto de desmalvinizar no va a llegar tan profundo como para que toda una sociedad se olvide. Es lo mismo que si fuera a decir des 24 de marcizar, desmadrizar con respecto a lo que pasó con la dictadura. Siempre va a haber alguien que trae otra vez la idea de, pero lo que estamos todos de acuerdo es que tenemos democracia, lo que también está de acuerdo todos,
es que queremos que las Malvinas sean totalmente argentinas. Y en eso creo que no hay discusión. Claro, pero sin embargo, te la proponen esa discusión. Aparece algo. Yo creo que una de las cosas más perversas que he escuchado de uno de estos tipos. Decir que Malvinas es un gasto es realmente algo, es precisamente poner sí cualquier cualquier rasgo de humanidad, de sentimiento patriótico por detrás de un Excel. ¿Sí? Es sumirse finalmente a una política que siempre estábamos pensando, ¿no? Esta idea de la pertenencia al mundo, pero la pertenencia al mundo a partir de la sumisión. Es decir, como ser alguien que vive en un departamento y para eso, para vivir en un departamento, se convierte en perro. Un perro lamebotas porque querés vivir, pertenecer a un mundo. A un mundo que culturalmente, obviamente, nos ha penetrado durante años y años. Yo y vos mismo, ¿cuántas veces hablamos de nuestros gustos musicales referidos precisamente e influidos por Inglaterra, ¿no? Y eso era un poco el libro que en un momento estábamos pensando con Rep, que a veces vamos, venimos, qué sé yo, que era precisamente esa cosa de la cantidad de cultura británica e inglesa que persiste y pervive en la Argentina y que no ha penetrado en el idioma. El otro día todavía seguimos discutiendo si algo se llama es para llevar o es take away. Y digamos, también hay una soberanía que se reivindica desde el lenguaje, también hay una soberanía que se reivindica desde los modos, desde lo que siempre comentamos de los lugares donde se siente que uno pertenece al mundo porque llegan las marcas. Es una misma continuidad desde el virreinato para acá, que es aquello que te da existencia, es aquello que te otorga existencia, lo que te logra fascinar. Pedro, y la globalización en esto y la penetración cultural cuando en cadena nacional se transmite Halloween. No, pero no es globalización, porque si fuera globalización sería simétrica. Está bien, pero hay una penetración cultural, hay una penetración cultural, claro, que también está en los medios de comunicación. Vos como comunicador social, como estudiante de comunicación que fuiste y que conoces a la perfección. ¿Ves cuando en noviembre se celebra el día de Halloween en la Embajada Británica o Harry Potter y la gente va y salen en cadena los medios de comunicación y nadie habla de soberanía, nadie plantea lo que es nuestra reivindicación histórica y de alguna forma cuando se lastima a la reina o pasa algo con el príncipe hay prácticamente transmisiones hasta en directo por parte de los medios de comunicación, obvio, hasta la televisión pública con el macrismo transmitió en directo justamente eventos del Reino Unido y de la corona británica, y uno se plantea... Porque hay una fascinación, porque hay una construcción de una fascinación por la cultura inglesa, por una... A ver, ¿cuántos modismos nos siguen sonando prestigiosos porque son en inglés? Todo el tiempo tenemos propagandas en inglés, just do it, te dice, una marca de zapatillas, y sos trabajador full time, es decir, todo tiempo, lo tiempo completo, take away. Y a ver, cuando alguien siente que porque llegó, lo que muchas veces hablamos, cuando que te sentís que pertenece al mundo porque te llegó un Starbucks a una esquina Bustamante y Donovan en Herley, entonces sentís que sos, porque llegó Starbucks. Siempre cuento lo que me había contado un intendente que hace una encuesta entre los chicos y querían que querían y no querían, querían un McDonald's los pibes. ¿Por qué? Porque culturalmente se ha instituido como un lugar donde es, que es un no lugar, ¿no? Porque uno está en un McDonald's y sabe que está en un McDonald's, no sabe en qué parte del mundo está, ¿no? O está en un Starbucks y entonces siente que pertenece al mundo, siente que te registran, esa fascinación que tenemos cuando nos nombran en alguna serie. Ah, en tan serie aparece el tipo con un mate de Independiente. Ah, Bruce Willis dijo Villa Ballester en una película. Los Simpsons hablan en la Argentina. 77 años de 26 capítulos por año de Los Simpsons y dicen uno y vos te acordás de ese donde Homero dijo Argentina, ¿no?
Entonces, esa fascinación de donde nos otorgan existencia, sentimos que nos otorgan existencia cuando llega algo de ese lugar. Cuando llega Paul McCartney, todos nos volvemos locos. Llega Brad Pitt, todos nos volvemos locos. Entonces, qué sé yo, si va Adrián Suárez o Bondi a Inglaterra o a Nueva York, nadie se entera. ¿Sí? ¿Qué le van a estar haciendo? Si los Estados Unidos paran la gran manzana porque llegó Adrián Suárez, con todo respeto por Adrián, ¿no? Pero de verdad, es decir, no es simétrico eso. Los niveles de consumo nuestro, de cultura, lo que sabemos sobre ellos, que ellos no es simétrico con lo que ellos no saben. Nosotros decimos, no se trata de estar conectados o no con el mundo, se trata de estar conectados en formas equitativas, si querés. ¿Sí? No en una manera en la cual la manera de estar conectado al mundo es ser ellos. Ser un Manaos de Europa, ser un Manaos de Estados Unidos, ser el Manaos, con todo respeto a la gaseosa, ¿no? Es esa cosa de ser como una segunda marca en donde una gran parte de los sectores privilegiados de la Argentina se arma pequeños Miamis a la vuelta de Carapachay. Simplemente émulos, reproducciones. Somos un país que se ha construido en base a reproducciones. Nuestras estaciones son inglesas, los edificios son franceses o españoles. La Avenida de Mayo es como un pedazo de maqueta de Madrid que se quisieron hacer los españoles acá, como porque era lo que conocían, ¿no? Obviamente. Pero de pronto sentir que estás en Gerli y sentirte bien porque pudiste estar al Starbucks es olvidarte también que a 2 cuadras está Villa Fiorito. Y esa también es tu realidad. Entonces hay como un espíritu, casi te digo, de evasión en todo eso que hace que nos fascinemos de manera tal que en un momento entremos en esa contradicción y demos cuenta que no son precisamente, ni siquiera son patrones buenos, sino que simplemente vienen por tus cosas. Y cuando vienen por tus cosas, tenés que defenderte porque tenés que defenderte de la misma manera que sabés que ahí está el futuro de tus pibes, el futuro de un montón de gente. Es decir, para mí, la causa Malvinas va de la mano de la idea de un país más justo. No concibo un país más justo sin la causa Malvinas. O sea, el bienestar de un país también tiene que ser con Malvinas adentro, con todo adentro, ¿no? No concibo la idea de que vamos a estar mejor al mismo tiempo que relegamos un pedazo de nuestra historia, relegamos nuestra soberanía y que también relegamos todos los beneficios y la importancia estratégica que tiene para el futuro de Malvinas. ¿Te parece que es una, No puede. a partir de lo que se planteaba y lo que decía el propio presidente Alberto Fernández cuando asumió que Malvinas no es una, no, no, no le pertenece a un gobierno de turno, que es una cuestión de Estado y que hay que trabajar como parte de esa cuestión de Estado? Pero cuando hablas de las Malvinas, desde la justicia social o desde la comunidad o desde el desarrollo, también es un punto de encuentro y también hay que trabajar mirando hacia el futuro, no solamente de lo que es la pertenencia, la mística, el amor por la causa Malvinas, sino también de lo que significan hechos concretos y reconstruir todo lo que se ha perdido quizás también en lo que es la región, pero también en lo que es el reclamo de soberanía a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo. Sí, pero ese trabajo también tiene que estar. Yo pensaba en Daniel Filmus y decía, también tenemos que transmitir energía, no porque no la tenga, por favor, pero saber que a un gobierno también va a responder con más dinámico, tenemos que apoyar, porque eso también son trabajos a largo plazo, farragosos, frustrantes, lentos, pero eso tenemos que avanzar en eso como si fuéramos un glaciar, ¿no? Con esa paciencia y con esa convicción. Y para eso lo tenemos que hacer parte de nuestra cultura, ¿sí? O sea, parte de nuestro reclamo permanente, o sea, parte de nuestra aspiración. El tema que antes también lo que necesitamos es recuperar la idea de una aspiración colectiva. La idea de una vida en donde no podés ser, como decía Leonardo Fabio, no podés ser feliz si no son felices alrededor tuyo. No se puede entender que no se puede ser feliz solo. En todo caso, uno puede tener un confort en forma. Y a veces me parece que en los últimos años vamos, de alguna manera, confundiendo la idea de confort con la idea de felicidad.
¿sí? Aparece algo que es confortable, seguro, y eso se nos parece a la felicidad. Pero la verdadera felicidad, evidentemente, y lo vemos ahora, es cuando de alguna manera podemos recuperar una idea de libertad y bienestar colectivo. Si algo también trajo esto es darnos cuenta cómo vive mucha gente en la Argentina. Y lo injusto, o sea, tras el macrismo una pandemia, ¿no? Es como, es bravo, ¿no? Y vos fijate que coronando esto, esta idea, la liviandad con la que Macri hace unos meses había dicho que el populismo, o sea, el mismo tipo que dice que las Malvinas son un gasto, dice que el coronavirus es peor que el populismo. Creo que no, digamos, la imbecilidad de la frase no lo salva de la responsabilidad de decirlo, ¿no? Creo que es toda una definición, y creo que a veces esas frases son las que evidentemente, especuladas o no, son las que realmente se demuestran quién es un tipo al que lamentablemente después terminan votando el 40% de los argentinos. No quiero que pensar por esto que el 40% de los argentinos que votó a Macri piensa que las Malvinas son un gasto. Estoy seguro que no es así. No es así. Pero no nos distraigamos porque estas consignas culturales de eficiencia por sobre la felicidad, ¿no? Donde como la felicidad que puede dar la eficiencia. La felicidad, la eficiencia le puede dar una felicidad al dueño de la máquina nada más, no al resto de los que participan, ¿sí? Ser eficiente no está mal, pero si no tiene como finalidad ser feliz, la eficiencia por la eficiencia misma es realmente el goce de una maquinaria psicópata que no piensa en la forma en que vive la gente. Entonces, realmente, yo pienso en lo que puede sentir un excombatiente, el padre, la madre, los amigos, las amigas de un excombatiente sobre alguien que dice que parte de su historia se va por el Excel de un infeliz que dice que su hijo, su hermano, su amigo murió por un gasto superfluo, murió como es un gasto superfluo frente a lo que se supone que es un país, que no termina siendo una empresa, ¿no? Y como lo han demostrado, lo han manejado como una empresa, es decir, han obtenido sus beneficios, pero no han manejado el país tanto como una empresa. Yo creo que la han usufructuado como un producto. Es decir, le han sacado todos los beneficios posibles, le han sacado todas las ventajas posibles para sus negocios y luego lo han arrojado a que el peronismo, en este caso, se encargue y vea cómo lo repare y lo soluciona, ¿no? No, ahí está. Tenemos muchos mensajes. Hay mucha, por suerte, mucha gente Soy siguiendo esta larguero, charla. perdón, No, Esteban. no. Dijimos que íbamos a hacer una charla y no Sí, paro pero de bueno, hablar. pero es muy bueno escucharte. Ahí estaba Juan Palomino diciendo que es bueno Espero el que deba el tengas algo debate. para entretenerte mientras hablo yo ahí, Sí, estoy ¿no? mirando los mensajes, mirando acá todo lo que Sí. habíamos hablado, que no estamos haciendo nada de lo que habíamos Podría tener un planificado. tencu, Sí. algo, ¿no? Un tencu y dice, bueno, va a hablar Pedro y yo juego al Pero no, tencu. pero bueno, la otra vez cuando hacíamos los conversatorios era un poco también al revés y realmente uno disfruta y genera reflexión, como recién te decía Juan Palominos, que nos estaba siguiendo también, decía, qué importante es poder debatir, reflexionar, porque estamos hablando desde otra perspectiva lo que es la causa Malvinas, porque vos también me decías la otra noche cuando charlábamos que un país más justo incluye sí o sí a Malvinas. ¿Por qué te parece a vos que tiene que incluir a Malvinas? Es decir, un país que todavía no es el ideal, porque como bien decías, todavía tenemos grietas. De un lado y del otro, hasta Malvinas tiene grietas muy profundas. Y de esa perspectiva es Sí, cómo se sí. construye una nueva alternativa, una nueva oportunidad, porque creo que también este tiempo tan complejo, tan difícil, nos da una oportunidad para plantearnos una nueva mirada hacia el futuro y la estamos perdiendo a veces, me parece, con Porque lo que pasa, ¿no? te ubica, Malvinas te va a ubicar en el como el termómetro de tu actitud frente al mundo. O sea, y cuando digo la actitud frente al mundo no es una actitud patoteril ni nada, digamos, no estamos en condiciones
de andar amenazando a nadie, pero sí de ser astutos y de ser, y tener convicciones y aprovechar los momentos y aprovechar las oportunidades. Y cuando yo digo que Malvinas es el termómetro de nuestra actitud hacia el mundo, es que todo lo que nos vaya bien en Malvinas va a ser el termómetro de que nos va mejor adentro de nuestro país, porque va a ser la forma en que nosotros nos ubicamos en el mundo. Si vos defendés Malvinas, estás defendiendo a tu pueblo. Si vos defendés Malvinas, estás pensando en tu país. ¿Sí? Todo aquello que denigre la idea de Malvinas tiene un correlato absoluto y automático con la idea de abandonar a la gente a su suerte. Y vos fíjate que vuelve a aparecer en este momento épico, que debe ser uno de los pocos momentos en los que todos estamos pensando las mismas cosas al mismo tiempo. Los mundiales, el 2001, ¿se entiende? Lo que voy, este momento de épica, y donde siempre, incluso he escuchado a algún periodista con el que he coincidido, que no coincido ideológicamente, pero decir, che, tengo miedo de que esto sea como otro Malvinas, donde esto termine en una gran decepción, ¿no? De que estamos haciendo todo esto, y bueno, ya aparece todos estos intereses contrapuestos, y los mismos sectores que dicen Malvinas es un gasto, vienen y te dicen, che, no podemos vivir encerrados porque la gente entonces tiene angustia, y en realidad lo que quieren conservar son sus empresas y arrojar a toda la gente a que muera mientras ellos desde una oficina bañada en lavandina esperen que esto pase o se invente una vacuna para poder disfrutar de todo lo que acumularon. Porque si hay, lo que trae Malvinas, lo que traen los cambios son las posibilidades de que mucha gente pierda sus privilegios, ¿sí? Este es el peligro, este miedo que hay ahora es eso, che, que las cosas no cambien de tal manera que yo no sea el de antes, porque venía muy cómodo así. Entonces, cuando yo veo lo que es Malvinas, siento eso, siento que la medida de Malvinas te está marcando vos, tu actitud frente al mundo, tu actitud, tu autoestima, ¿sí? Lo único, siempre se habla, oh, la Argentina es un país de mierda, la Argentina es un país, es un fracaso, la país, lo que deberíamos ser, y en realidad es lo que somos, no ese país. O sea, el amor a lo que deberíamos ser, tratando de que Argentina sea Bélgica, o sea Suecia, o sea Finlandia, o sea Miami. ¿Sí? Sin todas las partes que corresponden de por qué hicieron eso, impuestos, proteccionismo, tener un ejército, tener colonias, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Querer ser simplemente esa parte superflua, suponiendo que eso es como un destino a lo que deberíamos aspirar, solamente excluyendo a una gran parte de la población. Es decir, el gran fracaso del macrismo, de los neoliberales, es que han fracasado, que son un fracaso en sus propios términos, es que necesitan que un país, la mitad de un país no exista, que incluye a los sectores populares, al terrorismo, a un montón de gente que quiere ser feliz. Es decir, como bien decía mi amigo y hermano Capusotto, quieren manejar y ser dueños de un país que en el fondo odian, ¿sí? Porque no es lo que esperan, porque tiene un montón de cosas que a su vez les impide hacer lo que necesitan hacer. ¿Qué es lo que les impide hacer lo que necesitan hacer? Precisamente un montón de gente que reivindica sus derechos a ser felices, a ser respetados y a tener un trabajo digno. Entonces, como para ir cerrando, porque ya está... Sí, hay tres preguntas, pero ahí vos hablabas de Capusotto. Desde los personajes que trabajaste con Peter Capusotto, desde Bombita Rodríguez, Mickey Vainilla, El Padre Progresista, Violencia Rivas, un montón de... ¿nunca tocaste la temática de Malvinas como parte de una...? No, porque hay veces que como generación a mí, a Diego, nos jode. Hay cosas que... Pues fíjate que Bombita se terminaba un poco antes de que llegara Perón. Era la espera de Perón, ese momento de auge. Nos costaba meternos en el tema de desaparecidos. Apenas aparece López Rey. Yo y Diego somos bien generación Malvinas. No fuimos a Malvinas, no somos excombatientes, y es un dolor muy grande, no es fácil. Nunca, ni siquiera nos surgió hacer un chiste con el tema Malvinas, ni siquiera nos surgió. Es que hicimos chistes con un personaje que se llamaba, Luis, que
que canta como el Indio Solari, Luis Solari, que es el argentino que nunca fue afuera, pero le contaron que nunca viajó afuera y está todo el tiempo ponderando todo lo que ocurre afuera y defenestrando. Es decir, tenemos un gran tema de una autoestima que se basa en lo que podríamos ser, no en lo que somos. ¿Sí? No en la valoración de lo que somos, sino en lo que deberíamos ser. Lo que deberíamos ser resulta que puede ser una fantasía o un sueño, porque no podemos ser civilización o barbarie. Vamos a ser civilización y barbarie. Es decir, deberíamos ser inclusivos. Es con todos, no con una parte de la Argentina. Entonces, no puedes pensar si es con todos, si es con Malvinas también adentro. No hay manera de resolver esto si en la medida que vos resuelvas bien lo que ocurre en la Argentina, vas a poder resolver bien Malvinas. Y al revés, son cosas que se retroalimentan, para mí, es esa idea. Creo que la última parte, no sé si fue muy clara, pido disculpas. Sí, porque porque vos planteabas en un momento, lo mismo. Hoy charlábamos y decías Malvinas. Sea, la primera idea de reivindicar Malvinas es que es parte de el cotidiano de problemas a resolver. No es un tema aparte del cual se tiene que ocupar la Cancillería y Daniel Filmus y Edgardo Esteban, nada más. Bueno, que se ocupen ellos y vayan, charlen, los tribunales. No, es algo que es constante, que tiene que ser una dinámica constante. Y no desde la corrección, sino desde la convicción. Pedro, en 2 años sí. Se cumplen 40 años tenemos de conflicto bélico, si nos quedan 5 minutos. Sí. Y vos me planteabas también, porque Malvinas es dolor, es tragedia, es guerra, es muerte, pero también hay una generación nueva que conoce y que ve a la distancia lo que significa Malvinas, y también buscabas esa mirada desde lo que es la alegría, o cómo plantear una mirada que también construya la alternativa de puntos de encuentro. Sí, más. Sí, sí, la alegría no tiene que ser frivolidad, digamos, y sin olvidar a los caídos, y sin olvidar todas las penurias y las injusticias que sufrieron los excombatientes, que fueron aislados, defenestrados, poco respetados, no homenajeados, no valorados, sin olvidarlos, incluyéndolos. Digo, la mejor manera es pensar unas Malvinas con alegría, donde podamos festejar cada pequeño paso, cada pequeño logro, y que no se pierda ahí en una página de los diarios, sino que se festeje, se asuma, se proclame y se valore. Entonces, el futuro tiene que ser para alegría, para decir, bueno, tenemos Malvinas de nuevo con nosotros, no nada más que ser un pasado doloroso, ¿sí? Porque también simplemente quedarnos ahí es algo que lo que queremos olvidar. Naturalmente el ser humano le escapa a los traumas y olvida. Tener memoria tener memoria es un trabajo, no es fácil. Más fácil es olvidar. ¿Sí? ¿Y cómo trabajamos este colectivo, este presente bueno, complejo, y mantenemos esa memoria tan, tan presente de lo que es la causa bueno, Malvinas? Me parece que tiene que estar en cada acto de difusión. Creo que necesitamos más difusión, necesitamos más, porque aparte nos da pertenencia. Es una oportunidad más también de encontrar lugares, de tener el goce de la unidad, ese goce que parece que lo tenemos reservado nada más que para el fútbol, ¿no? Que es el único momento donde aparece un adversario externo que nos une futbolísticamente, ¿no? Jugamos con Alemania, jugamos con Brasil, jugamos con Inglaterra. Está muy bien eso, nadie lo niega. Nadie lo niega para nada, pero tenemos que tener algo más, che. Y es porque es real, aparte, no es que lo tenemos que ver, lo tenemos que mostrar. Y también estaría eso, mostrarlo, explicarlo y sin odio, sin nada, simplemente con la justa reivindicación, ¿sí? Sin tener miedo a. No vamos a quedar aislados del mundo. No vamos a quedar. Es ese miedo de tener que estar siempre
temiendo ofender los buenos modales de la de Occidente o los buenos modales del republicanismo, cuando son menos republicanos que el resto, no quiero decir que el peronismo, sino también muchas fuerzas allegadas al mismo. Perdón, ¿no? Digo, porque se me escapan los peronazos. Pero ahí es donde digo, me parece que tiene que ser parte de la cotidianidad. Sin miedo, y como decís vos, en la remera, permanecer, estar en la remera. Y ojalá con Diego pudiéramos haber hecho chistes con Malvinas para hacerlo parte del cotidiano. No sé, uno lo que se plantea, y estamos ya acá un poquito cerrando, es parte de esa pertenencia que tenemos. Yo creo que este tiempo es un tiempo de una gran oportunidad de trabajar para entender que el disenso nos tiene que enriquecer, tiene que ser una parte en donde nadie se cree el dueño de la verdad. No hay una verdad absoluta de Malvinas, aunque nos contiene y es parte de nuestro colectivo, y que cada mirada sea un aporte para poder escuchar al otro. No un tiempo de agresión y de insultos, sino que el que piense distinto pueda plantearlo desde las ideas, que fue un poco esta propuesta, este tiempo que estuvimos compartiendo, que es parte de lo que a nosotros nos une desde hace muchos años, este afecto personal que te agradezco, Pedro, de hablar un tema que no te es fácil, porque te cruza, porque te llega, y me parecía que era importante darnos este tiempo para poder reflexionar, hablar, buscar la otra mirada de Malvinas, que quizá no está en lo cotidiano cuando hablamos de soberanía, hablamos de lo económico, hablamos no de lo tiene político. Cosas concretas y son más ideas y conceptos pero bueno, que hay que convertirlo en ideas concretas, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Que tenemos que ver de qué manera lo podemos llevar al día a día. Así que bueno, nada, nos seguiremos encontrando la noche lavando platos, que es una de las cosas con las que estamos hoy encontrando un punto de encuentro a la medianoche. De encuentro. Así que muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias. Nos vemos. Agradecemos a todos los que nos están acompañando. Realmente eran muchísimos los mensajes, muchos amigos, muchos compañeros y compañeras y gente querida que está ahí. Y también aquellos que plantean un debate que tiene que seguir, que va a seguir, que es parte de esta propuesta que tiene el Museo Malvinas. La semana que viene vamos a seguir profundizando temas que atañe justamente a lo que es Malvinas desde la mirada de lo que tiene que plantearse como una alternativa para no olvidar. Tiene que ser parte de esta memoria colectiva por lo que vivimos en el pasado, construyendo este presente, pero también trabajando intensamente mirando hacia el futuro. Así que por la esperanza de lo que viene, muchas gracias por este tiempo, y el próximo viernes estará aquí Juan Rattenbach acompañándolos con otra propuesta de estas charlas que tiene el Museo Malvinas en este tiempo tan complejo, tan extraño, tan raro que es lo virtual y que uno también se está acostumbrando. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Gracias, gracias, chau. Pedro.